Hola, ¿hacemos la acción? Nos quitamos ya la... No, nos vamos a subir al mismo tiempo. Nos subimos al mismo tiempo, a la de tres. Una, dos, tres. ¿Qué traes, escorpión? ¡A huevo! Ya, ya está. Lo que nos haces hacer, güey. Ya no la podemos poner. Ay, sí, ya pónganse la foto. Ya, ya, pinche ridículo. ¡Ya lo vieron! ¡La cotorriza al volante con el escorpión dorado! Ya sin ocho pendejos, ¿no? ¿Eres vaquero? ¿Eres bandido? ¿Eres asaltante o qué? ¿Tú eres luchador? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú quién? ¿Quién eres? ¿Eh? Ya dime quién eres. ¿Trabajas? ¿Eres camarógrafo de TV Azteca? ¿O sabes sí, dónde no, rentan? No, no soy camarógrafo. Sí, trabajo en Azteca. ¿Cómo sabes que trabajo en Azteca? Pues porque ahí dice TV Azteca. Pues sí, ¿verdad? ¿Rentas lanchas o por qué andas en guaraches? ¡Eres Jorge Campos! ¡No te hagas pendejo! ¿Cómo me reconociste por la voz? ¿Has grabado mucho en Monterrey? ¿Qué tal volaste? Por temporadas, o sea, así le hago. Ah. Vengo y grabo 3-4. Y le echo así como unas 2 o 3 veces, aprovechando, ¿no? ¿A quién has grabado acá? Ari. ¿Alguna vez se les ha atorado un pelo así? Pues sí. Yo creo que sí. Alguna vez. ¿Cuál es la mejor técnica para quitarse el pelo de ahí? Con el gargajo. Sácalo. Miguel Ayun. Joven, ¿de quién es culpa? Es culpa del Ayun. ¡A huevo! Gran silencio. ¿Qué traza, güey? No, no hay pedo, güey. Tengan mi cartera, güey. No hay pedo, güey. Ahí está, güey. Para que no los tengan, güey. Ya. Ya estuvo, güey. Ya sabes que vine a grabar como las retas de foot. Ajá. Con Franco, con Roberto, con los tres de existir. Con los Tigres también vine a grabar de volante. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No mames, estoy perfecto de la voz. Ni me siento grande, nada. No, ni me siento como me escucho. Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu nombre? Juan. Juan Guarnizo. ¡Ah! ¿Sí me ubicas? Tú eres el tal Juan Guarnizo. Efectivamente, soy yo. ¡Ah! ¡Qué curioso! ¿Me ubicas? El otro día me estaba preguntando a qué saben mis babas. No sé si me podía responder. ¿Qué? Lo que no fue en tu baño no fue en tu daño. Pero ya estaba casada cuando grabó contigo. Ah, pero desde antes ya estaba. Ah, tú la conoces de mucho. ¡Ush! ¡Sí! ¡Juan Guarnizo está volando! ¡Vamos! Ahora cambiaste de máscara, ¿es otro? ¿Qué? Sí, te está tocando el estreno. ¿Ah, sí? ¿Así? Sí, estoy sacando ahí. Órale, papito. Tú me dices, mi George. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, claro que sí, ok. Bueno, sí, ok. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Híjole, este chavo yo lo vi en la tele. No mames, ¿cuál? Yo jamás he ido a la pinche televisión. Me caga la televisión. A lo único que voy a la televisión es a dar lecciones de vida, Víctor. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues, están bien pendejos, güey. Sí, pues sí, hermano. Pero no saben hacer ni madres. Sí, pues muchas veces, te acuerdas que existen males necesarios. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Dale. ¡Ah! ¡No lo están viendo! Ustedes estuvieron chingando y chingando y chingando y por fin se dignó estar con el escorpión dorado. Así Fase es. 10 Extreme. Así Víctor es. García al volante. ¡Presente! ¿Cómo va todo? Bien. Como tú quieras, como tú te sientas bien. Acá se baja y se sube. Esta se deja bien. Ya mejor. A tener más contacto con la naturaleza. ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios. Pegándole. Yo lo vi que fue a grabar ahí con el Memo del Bosque y el Borrega y demás, ¿no? ¿Fuiste? No, vi que subieron unas historias. Con los tranquilitos. ¿Cómo has estado, Alex? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Mucho trabajo? Sí.
Sí, pero divertido. Sí, yo solamente tú la gozas. Disfrutando, exacto. Pues bueno, tenemos que traer cubrebocas, no lo sé, ¿verdad? No sé. Bueno, ¿puedo mover un poco? Sí, sí, ya vamos. Gracias, señor Luis. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bueno, conocerlo personalmente. ¡Ándale! ¿Foto para mí? Es que no me la puerta. ¿Sí? Dale, claro. No, es que no me la va a creer que te... Felicidades. Gracias. Luego aquí llegan muchos equipos de fútbol y sí, demás. Aquí sí, sí. Se concentran. Se espera en el América. Sí. ¿Sabes quién le va? Oh. Es por demás. Leme, inteligente, culto y chico. Y parte de la gran familia Televisa. ¿A quién le iría? Oye, hermano, ¿te regalas una foto? Claro. ¿Tú a quién le vas? Yo, Alex, al América. Ahora sí, te conocimos sin máscara. ¿Qué dice el señor Luis de Alba? ¿Qué anda? Un placer saludarlo. Un gusto para mí. Con permiso. Hasta luego, buenas tardes, bye. Gracias. Ahora sí, ¿ya está grabando o qué? Dale, ya está. Ahorita de la pinche emoción le va a volver a salir pelo al pinche Luis de Alba. ¿Eh? ¿Qué dices, cabrón? ¡Te digo que Luis de Alba está al volante con el escorpión dorado! ¡Sí, señor! Bueno, nos despedimos con el grito de la guerra, el peluche en el estuche. ¡Peluche en el estuche! Y si vamos con los de la CCH a gritar peluche en el estuche. Vamos. Vámonos. Listo. Sí, señor. Muchas gracias, hermano. No, estuvo increíble, cabrón. Sí, muy padre, güey. Increíble. ¿Qué, güey? ¿Qué es? Que se juntaron todos así. Sí. Oye, wey, estuvo buenísimo ese pedo, güey. ¿Cuántos años ya llevas con este personaje? Cumplimos este año 12 o 13. Sí, 13 años vamos a cumplir desde la primera vez que lo usé. 13 años serán. ¿Y la televisión qué pedo? ¿Ya está, te ha hablado para tener un programa? Sí, he hecho cosas, ¿eh? Okay. Estuve en ¿Quién es la máscara? Sí. Canté y después me subieron al panel ahí con Yuri, con Carlos, así. Sí, sí, sí. Y también hice un late night en Estados Unidos. O sea, sí me abierto mis palomazos en tele. Sí, 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 sí. Pero pues ya, güey, ya decido yo qué pedo, ¿no? Exactamente. Ya, sí, y lo sí, hago, sí, sí, lo sí, hago cuando quiero, como quiero y sin dejar este pedo tampoco. Entonces, pues está bueno, güey. Así es. Pues sí, igual. Yo te agradezco, güey, porque sí estoy fuera de pinche ritmo con respecto a ese pedo. Ah, güey, gracias a ti, cabrón. No, estamos a la foto, ¿no? Sí, señor. ¿Pasamos acá abajo? Sí. Pero sigue sonriendo. Vamos a despedir con el grito de guerra, ¿te lo sabes, Luis? ¿Cuál? Peluche en el estuche, tienes que gritar conmigo. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Chido, chido, chido! ¡Ya madre! ¡Ay, güey! Sí, señor. Déjame acomodo bien. Gracias. Muchas gracias. Todo respeto. Chingón. Ya, traía un rato hasta acá. Viste tan famoso. Gracias, por compartir. Cabrón, este es el número. Ok, tomando el sentido de lo que pasa. Muchas gracias. Sí, entonces. Voy, sí, claro que sí, carnal, espérame. ¡Listo, pinche Juan Gualdegradizo! Nos vamos y nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Listo. ¿Corta? Nice. Corte. Qué chido. Lo hace muy Muchas bien. Gracias. No, hombre, a ti. Viste qué pinche exactitud geográfica, güey. Sí, no mames, como diste tanta pinche vuelta en esa parte que hasta yo me pierdo. Está bien raro que si te sepas el camino.
No me lo sé, güey, nada más le calculo, güey. Dio vuelta, es que soy, es girar soy, a la izquierda. Soy ubicado, güey. Aprendió izquierda, izquierda, izquierda. Retomo. Sí. Oh, sí. Hola. Gracias. Hacemos una fotito para el sí. Thumbnail. Una casa. Qué chido, güey. ¿Para dónde les doy? Que salga el exclusivo. No me gustaba ver el otro porque estaba ahí Fer y Mau, güey. Le podemos dar hacia. Ese güey se está pasando de verga, ¿no? Muy cabrón. Wey, ya no viste. Qué bueno que sigues grabando. Ya no viste a Ricardo, güey. ¿A quién? ¿Qué? Queriendo robarle la gorra a un morro. ¡Órale, culero! No, no era robarle la gorra, güey. Dice como que lo empujaba, güey. Sí, o sea, en la toma la idea es que se vea como que estaba empujando al del Rappi, güey. ¡Perdón que estorbamos! Ya sabes cómo somos de pendejos. De pinches intransigentes, pinches don vergas. Disculpe, señor don vergas. No mames, güey. ¿A dónde, Jerry? A la derecha. Déjale llorar, pendeja. ¡La policía! ¿Cómo lo agarraste comiendo? Comiendo verga. Güey, no, no. Aparte, en el celular, güey. Sí. En el celular, güey. Sí, lo apoyamos, 13. El buen Candy Crush. Viendo el OnlyFans de Kareli Ruiz, güey. Nos vamos para allá. ¿Ya tuviste a Kareli Ruiz? ¿A Kareli Ruiz? ¿Dónde? ¿Dónde la tuviste? ¿Dónde la tuviste sentada? No. Ya está grabando, ¿verdad? Sí. No, ¿verdad? No, sí, güey. ¿Por dónde? A la izquierda en este. Esto todavía entra, ¿eh? Todo te entra. Esta a la izquierda y todo derecho. Mira, digo, todo derecho es ya aquí a media cuadra a la izquierda, quiero, ¿eh? ¡Welcome to Mexico! La verdad, te agradezco. ¡No! El Ray, fue un placer para ti. No, fue un placer para mí que me hayas traído, que me hayas contratado, que me hayas dado un Ray. Págale lo que quedamos. Págale. Ojalá, no, dale, no te con alcanza, un beso, no pega, te págale con un beso. No te alcanza. Oye, grita conmigo, peluche en el estuche, ese grito de guerra, de la buena suerte. Súbele aquí porque aquí nos van a reportar y no van a llevar. Y es así, peluche en el estuche. ¿Cómo? Peluche en el estuche. Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! ¿Y por qué te tapas otra vez de asaltante? Porque voy a robar ahorita. Pinche bandido. Ahorita vamos a robar un banco. ¡En Nacho Seba! El pinche campo se dedica a asaltar bancos aquí en Los Ángeles. Saludos a todos, gracias y disculpen por mis malas palabras, pero este hombre me provocó y me dijo que estaba en casa y yo en casa soy acá, hijo de la... Entonces, mira, ¿saben qué descubrí de Jorge? Que tiene cosquillas el pendejo. Ay, sí, ¿sabes? Espérate. ¡Nos despedimos! A las... ¿Cómo te vas a endrogar, pendejo? Sí, sabes que tengo cosquillas, ¿cómo descubriste? Ay, corte. Es lo único que no me toque, que me gusta que me toquen las piernas. Ni masaje me daba para que me entiendas. Your mobile device is still in the vehicle. ¿Ves? ¿Eh? Te dijo una grosería. ¿Qué dijo? Oye, ¿sí te dejo aquí o te muevo? Sí, no, aquí va a venir mi hija. Hacerme una foto para la miniatura. ¿Quieres ¿Quieres café? ¿Quieres tomar un café o algo? No sé si tenemos tiempo. Ah, sí. ¿Ya se van al aeropuerto?